Motorola, lo que pasa, Pío, que hay nosotros estamos buscando, hay Motorola aquí del 80 y pico, pero que eran residencial inalámbrico, que es distinto a los celulares. Es muy diferente. No, también, aquí ¿no? dice móvil, móvil phone, o sea, teléfono móvil. Ah, no, eso sí. Eran los celulares. Motorola ya habían, en 89 por allá habían. 89 ya, Motorola es la primera marca, creo. ¿Qué es la cronología? Había desde antes del 89, eran teléfonos satelitales. Satelitales, lo que usaban sí. Según el patrón. Sí, claro. Según mi hermano Pablo Escobar. Pablo Escobar, mi hijo. Sí, a propósito, señores, yo tengo una fiebre con Sobreviviendo a Escobar, la serie. Yo sí. Puse a Carlos, mi hermano de Caribe Express, y le dije al Chivato también. Chivato está enviciado viendo la vaina. ¿También? Alias JJ. Sí, alias JJ. Sí. Mire, mi amigo. Oye, ya yo estoy que hablo como... Está parcero. En colombiano, Goldie. No, parcero no, ellos no hablan así. No, ¿no? ¿Y cómo es que hablan? Parcero no, eso son, esa es otra región. ¿Otra región de allá? Es por regiones. Ok. Los parces son de Medellín, yo creo. Sí, los parces por allá, sí. No creo que son. Los parces son de Medellín. Creo, no sé. Hay que Colombia, Goldie. Parcero es una palabra genérica para tú decir, ese es mi hermano o es mi amigo. Sí, como... Es una como con pueblano, algo así. Pero ahí hay palabras, la palabra más usada ahí, el vocabulario de ellos son sí. Marica, huevón. Yo sí, no sé ni un huevón. Mi hijo también. ¿Eh? Mi hijo también. Mijo. Sí. Antes no se usaba tanto la palabra parcero. Porque acuérdate, en la serie que estamos viendo, Pablo Escobar, no el patrón del mar y todo eso, no se menciona de que parcero, no. Nada de eso. Quizás fue después que se le agregó. Parece que eso es un vocabulario moderno. Sí, claro. Porque antes era mijo. Sí, así que se decía. También le decían. Pues, mijo. También a los colombianos le dicen paisa. Paisa. Los paisas. Sí, pero antes son paisanos. No, sí, pero ellos. Antes no se usaba mucho eso. Los paisas quiere decir que son como paisanos, o sea, sí. Del mismo país, claro. Pero aquí este uso habitual, Goli, es de Medellín. Busqué la palabra parcero, el uso habitual es de Medellín, o sea. ¿De Medellín? Ya, sí. Bueno, muchachos, ahora tírenlo por el WhatsApp y en breve venimos hablando de esas series de narco que te... Pero bien. A ver, que hay una fiebre con esa vaina todavía. Claro. Ahí está el Chapo. Que sí. Fue el patrón del mal, fue el que inauguró esa vaina. O no la inauguró, pero fue la que hizo el boom. Así mismo. Que yo creo que esa fiebre vino después de Sincero No Hay Paraíso, ¿eh? De los narcos. Sin temor a equivocarme. De las narconovelas. De las narconovelas. Porque mira, El Señor de los Cielos es el final y sí, todo pero, el final. Pero la primerita fue Sincero No Hay Paraíso. Sincero No Hay Paraíso, claro. Sí. Que ahí eran que le pagaban los cenitos a la muchachita y la cosa. Claro. Sí, y que colombiana. Y que presentaron los primeros sicarios. Byron, el hermano de Catiglica. Catilica, claro. Mi amor. Después viene El Patrón del Mar. Yo vi La Reina del Sur también. La Reina, exactamente. Eso fue un boom. Ahí comenzó. Yo creo que la vuelta estuvo en el cartel de los sapos. Ah, el cartel, no, porque, fue la primera, yo creo. Señores, Sincero No Paraíso es primera. Es primero. ¿Fue primera? Claro, busquen, fue primero. Yo creo que el primero fue el cartel. Voy a buscar. El cartel fue un boom, el cartel de los sapos. Vamos a buscarlo. Sincero No Hay Paraíso fue primero, Goli. No. Sincero No Hay Paraíso fue la primera. Búscate. Vamos a buscar. Y yo apuesto el desayuno de mañana, que fue primera que canté de los sapos, Sincero No Hay Paraíso. Pero la mañana es joven, vamos a poner de hoy. Está bien, va de hoy, vámonos de hoy. Para tener una foto a la mañana. No. Ya, vamos a postar el desayuno de hoy. Mientras tanto, dímelo. El cartel fue en el 2008. Las dos fue en el 2008. Las dos fueron en el 2008. Pero la primera fue... La primera, yo mira, digo que la primera mira, fue. Vamos a ver el mes. Mira, yo el te voy a decir la misma. La primera, Sincero No Hay Paraíso. Mira, Goli, te voy a decir la misma. El cartel de los sapos sí. Dice aquí: primera emisión, 4 de junio de 2008. ¡Ah! 4 de junio de 2008. ¿Y, sí. ¿Y la mía? 16 de julio. De julio, salió después. Digo, de junio. Fue primero el cartel de los sapos. Ganamos. Oye, el cartel de los sapos dice la primera, el primer episodio 4 de junio del 2008. Sí. Sincero No Hay Paraíso, 16 de junio del 2008. Ay, por un mes perdió Goli. Una semana. Por 8 días. Está bien. Por 8 días. Yo quiero que perdió. Me ponga la prueba. ¿Quién apostó conmigo? Nadie. Sí. Nadie apostó. Mira, dijo va. Nadie dijo va. Oye, tú te has puesto tramposo. Pero él dijo, apostemos el de hoy que estamos sí. Tiempo. Pero sí. Le acabó. Yo dije, pues vamos. Ajá. Pero nadie fuimos, dijo. Y fuimos. Pero nadie dijo que iba. No, pues vamos y nos hasta fuimos. Si hasta tramposo. Perdieron por el WhatsApp. Buenos días. Hola. Buen día. Recuerdo que uno de los anuncios que más me gustaban era Pollos Victorina. Ay, ay, ay. El sabor que me fascina. Es una marca ya. Se quedó ahí en anuncio. De cómo está la vieja que cocinaba la gordita. La casa de negocio. Dale ahí. Por eso que hay en Yo Kentucky por Victorina. Productos de los 80 y los 90 que se vendieron. Todavía se vende. La Presidente y la Coca-Cola. Ay, eso es el final. Y un queso que antes era queso fresco. Y ahora no, y ahora te venden de que queso tipo. Gracias, Dios. Yo no veo. Queso.
Ahora es una marca, Geo. No, no, una marca no. Es un estilo, un tipo de queso. Un tipo de queso. Ahora te venden ni que Geo tipo holandés. El holandés, holandés y el Geo, Geo. Bueno, Geo, Geo. Dale ahí, metrada. El más famoso, el Fortimal. Un brazo de poder en cada cucharada. ¡Ey, ey! Buen día, tutero. Hola. La mole del Team Manguera. Hola. Había un producto también muy famoso antes, que era el Ace Ariel. ¡Ay, sí, era Ariel! Pero Ariel era una marca como internacional, ¿no? De Ace, era duro, no, Ariel. No, ¿qué pasa? No, es que... Aquí siempre le hacen una local, Ari. El que nunca... A todo lo internacional siempre... No, pero Ariel, el que nunca brilló aquí con él fue el mismo Ace. Que lo vendieron en el supermercado. El Ace, el nombre Ace, nunca brilló aquí. Sí, porque en Estados Unidos había una marca durísima que anunciaba Don Francisco, que era Tide con Bleach. Ah, Tide. Tide con Bleach. Saludos, buen día, hijos de tuta. Hola. Productos que se vendían en los años 80, 90 eran los jugos Suco y los Tampico. Tampico era una vaina. Hey, buenos días, hijos de tuta, el Gori desde Angel. Muchachones, ¿se recuerdan de los chicles de la WWF? Que eran unos chicles que traían un azúcar como agridulce, que ya, traía pues, también un álbum coleccionable. Claro, claro. Coleccionabas tú todas las postalitas del Guerrero, Hulk Hogan y todos esos muchachones. También estaban los chicles bazooka, si no mal recuerdo. Bazooka también, habían unos chicles muy buenos. Eso y había algo que se vendía, Goli, había una cosa que se vendía, la paleta de los Power Rangers que te explotaban en la boca. ¡Ay, sí! Que tú la mojabas con una vainita. Con una suquita. Una suquita que te explotaste. Sí. El final. Buen día, los hijos de tuta, buen día. Hola. Feliz lunes para todos, muchachones. Y todavía hay un dulcito que ha sido muy común en esa época y ahora, que es la chalaca, que no pasa de moda. La chalaca. Pero yo tengo un producto aquí a mano, Goli, que se vendía a pila y todavía sigue vendiéndose. Sí. Claro, pero verdad. Que hasta bolones sacaron. Goli, míralo ahí. Velo ahí. El chicle favorito. El Bubalú. El Bubalú. Dame uno, loco. Que viene relleno de como de mermelada. Bien, muchachos, en breve venimos discutiendo. Yo no me quedo dado así. Porque... ¿Está investigando? No. ¿Qué está investigando? Recuerden. Usted perdió, Gordino no pagó. No. Recuerden, diga. Recuerden, adivinen qué. ¿Qué pasó? Que Sin Ser Uno Paraíso fue primera porque la versión original se llama Sin Tetas No Hay Paraíso y se hizo en Colombia la primera. Pero tú no hablaste de la original. No, pero estamos hablando de eso. Lo que pasa es que se le cambió el título para Latinoamérica porque la palabra era ofensiva. Sí, pero era desconocida. Entonces, ¿cuál tuviste? Era desconocida. Sin embargo, el cartel de los sapos, o sea, porque como el nombre no afecta nada, disculpa. Se dejó igual. Disculpa, pero, aquí se conoció la versión de Telemundo que se llama Sin Senos No Hay Paraíso. Pero déjate de eso. La original fue Sin Teta No Hay Paraíso. Pero no importa. Fue mucho antes de ahí. Permiso, la original se conoció por la segunda. Claro. Hay otra versión. Sí, pero para este lado. Pero yo recuerdo. Después ustedes. Estamos hablando de este lado, Goli. No me digas este lado. Señores, no es por tumbar polvo, pero yo vi la versión que tú dices de Sin Tetas No Hay Paraíso. Sí. Yo la vi y fue primera, que sincero. Esa fue la primera. Sí, fue primero, señor. Y fue una novela. Una narconovela. Sí, también. Sí, no, nadie la está quitando. Lo que pasa es que Telemundo compró los derechos para Latinoamérica. Exactamente. Entonces, la primera pues fue. Te voy a decir algo, Goli. Te voy a decir algo. Si a eso vamos. Uh-huh. Sí. Aquí dice, si a eso vamos, que la serie El Cartel de los Sapos. Sí. ¿Verdad que sí? Se basa en el libro El Cartel de los Sapos, escrito por el ex narcotraficante colombiano Andrés López López. El libro fue escrito primero que la primera. ¡Claro! ¡Velo aquí! ¡Velo ahí! El libro fue escrito primero que la serie que tú dices. O sea, que entonces se basa en ese libro. Va de ahí. Te perdió. Pague, ratero. Pague, ratero. Cierto, vamos. Tíralo por el WhatsApp. Nos vamos a quedar a la ruta, loco. Buen día, muchachos. Quiero imágenes. 056 en la casa. La gente dice este. Algo que se vende en el 80. La bola de fuego, papá. Eso era el final. Eso no fue 80. Señores, que ya me dijeron. Tú ves el ron ese que se está usando mucho ahí. El Fireball. El Fireball. Un alcohol blanco. Le echan una bola de fuego de la roja de la que pican. Eso es. Y un chinde... Dura dos semanas. Esa es la competencia en todos los pueblos. Es que, ay, ¿cuánto tú duras aguantando la bola de fuego? Y este anuncio de este producto, que era. Liban y me bufió. ¿Qué te dijo? Pero, o sea, yo me hice el inocente, ¿sabes? Okay. Que era una niña. Sí, claro. Papi, prueba eso. No pica nada, dice. Se puso adelante. No pica. Es verdad, no pica. No. Y ella con la risita, y yo, deja ver.
Y yo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, mi madre! Eso me acuerda que a mí me recomendaron. Despídate con una encendedora para que los pueblos se engruñen y no crezcan más. ¡Ay, padre! Me estaba despidiendo un testículo y esa fue la rábola de fuego. ¡Mira, Goli! ¡Ay! Pero, ¿quién no se acuerda de este anuncio en los años 90? ¡Jaime! ¡Los niños tienen sed de naranja! ¡El tan, el tan! ¡El tan! Pues dale, el tan. Dale, ahí me buen día, ¿dónde tú estás? ¡Hola! Oh, y la cocaleca, el golfio. Sí, no son marcas. No fueron marcas. Eso era un mal golfio pérsico. ¿Qué pasó, hijo de tuta? ¡Hola! Mire, de Nueva York. Nueva York. Un producto que muchos de ustedes no se acuerdan, pero era uno de los favoritos para mí. Uh-huh. El refresco Coco Rico. Claro que sí. Wow. El diablo, sí. Que era competencia de CB, ¿no? Adiós, pero hasta sí. Una canción le hizo Mark Anthony Will Smith. El Coco Rico. El Coco Rico. Coco Rico. Que ese era como el CBNO de la Imperio. Era el Coco Rico, creo. Que nadie lo compraba aquí. El Coco Rico era un refresco hecho a base de coco. Sí. O sea, coco con poca soda. ¿Y el Piña Rico a base de qué? No, wow. ¡Vámonos! Buenos días, hijos de tuta. ¿Ustedes recuerdan Shampoo y Skate? Que tenía un anuncio que decía... No recuerdo bien, pero... ¿Adivina con quién voy a salir esta noche? Con Orlando Urdaneta, el actor. ¿Qué es eso? Un actor venezolano. ¿Pero era un anuncio? Sí, ¿qué? Y decía, nos vemos esta noche. ¿Shampoo Miskey? Pelo lindo. Eran dos hermanas y una y la otra de que aquí ya, ay, ni me miro. Dice, es tu pelo, manita. Es tu pelo, manita. Ah, y ahí viene la frase, ahí, es tu pelo. Manita. Y tanto que yo lo he usado. Sí. Es tu pelo. Y dice, una versión plebe, de que, con Shampoo Miskey, tu vaina vuela. A nivel de bebida. A nivel de bebida. ¿Tú te acuerdas de Bermúdez Premium Light? Claro. Bermúdez. Claro, eso es, ya tú sabes, que bebía, eso era rico. Era que se claro. Pero, sí. Oye, a nivel de bebida antes era Whisky McCalvert. Distinción y prestigio. Primero fue McCalvert en 80 y 90. Y es Joaquín Balaguer, el JP. Pero antes de... El anuncio era McCalvert. Distinción. Y prestigio. Pero antes de McCalvert, el Whisky Dunbar. Yo te dije a ti, Goli. Sí, había un Whisky Dunbar. Sí. Ahora hay uno que se llama Dubar y Dunbar Imperial. Ah, no, hay un Dugans y hay un Dunbar también. Dunbar Imperial, creo que se llama. Que sí. Es de la misma gente. De Ron Columbus, el claro super añejo. Sí. ¡Claro que sí! Ron Columbus, envejecido por más de 8 años en barrica de roble, producto de Dupuy, Barcelona y compañía. Descúbrelo tú también, Ron Columbus. 809-583-7079, distribuido por Trapiche, Liquor Store y Provisiones del Cibao. Está bueno el Bubalú, gracias, Eri. Buenísimo. Hay como una mermeladita, ¿eh? Sí, claro, eso es bueno para chulear. Eso es lo bueno, eso vale. Bueno, recuerda también, vivir retornable es saber que estás poniendo lo tuyo para tener un mundo mejor, como entregar tus envases vacíos de tu Coca-Cola personal o familiar vidrio en el colmado para llevarte otros llenos a casa. Así ayudas a que todo sea mucho más sostenible. ¡Coca-Cola! Siente el sabor. Super Gato te hace mover con pasión. El motor que viene con el asiento inteligente, doble disco de freno en la parte delantera, luces LED tanto en el foco principal como las intermitentes o direccionales, y el stop también trae colores bacanísimos, barra estabilizadora delantera y trasera para mayor estabilidad en la carretera. ¡Super Gato! ¡Qué motorazo! Tiene respaldo y la garantía de AA Motors, la para de la pieza. Y muévete con pasión. Bien ahí. Hey, hey, hey.